que viene desde hace varios días, que viene desde hace varias semanas, en torno a la situación económica, en torno a la problemática de la distribución y del abastecimiento, enmarcado en el en los recientes discursos, en las recientes intervenciones del presidente Nicolás Maduro, la pasada semana, el miércoles en la Asamblea Nacional, en el informe anual, y el viernes en la extraordinaria concentración, en la importante manifestación combativa del pueblo venezolano en el marco de las conmemoraciones por el 23 de enero de 1958. Y es importante resaltar que esa movilización del pasado 23 de enero ejemplifica, visualiza, muestra la disposición del pueblo venezolano de seguir transitando este proceso de liberación nacional, de seguir transitando este camino que nos debe llevar a la profundización revolucionaria de este proceso para poder alcanzar sus objetivos estratégicos. Y esa disposición combativa del pueblo venezolano, esa disposición a seguir trabajando, a seguir luchando y a seguir siendo partícipe activo y protagonista de este proceso de cambio, indudablemente en nuestro criterio, tiene que estar en correspondencia el accionar del gobierno nacional con esa disposición del pueblo venezolano. Y sobre todo en momentos en los cuales estamos transitando una muy compleja situación económica, una muy difícil situación económica que amerita que toda la estructura, toda la fuerza de la institucionalidad venezolana, del gobierno nacional en particular, en estrecha articulación con las fuerzas populares, con las fuerzas revolucionarias, con el pueblo organizado, podamos conjuntamente enfrentar y superar satisfactoriamente esta situación. Y por ello es importante que desde el gobierno nacional la temática y la problemática económica y del abastecimiento y la distribución tenga profundidad en los planteamientos. Es decir, no puede evaluarse las propuestas y los planteamientos del gobierno desde la óptica de la extensión que tengan, sino de la profundidad que tengan. Y en criterio del Partido Comunista de Venezuela, las recientes intervenciones del presidente Maduro, que muchas de ellas, en nuestro criterio, son bien importantes, son significativas y dan luces iniciales de lo que pudiera ser efectivamente una respuesta masiva, articulada y a largo plazo, pero que en nuestro criterio le faltan importantes niveles de profundidad, de especificidad en cómo se van a atacar y cómo se van a resolver estos problemas. Hay confianza por parte del pueblo venezolano, de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, hacia el gobierno nacional. Sí, sí la hay. Pero el momento político no puede dejarse descansar sobre los hombros de la confianza del pueblo. Hoy, en momentos particulares, particularmente como el que estamos viviendo, es absolutamente imprescindible que avancemos revolucionariamente en esos niveles de coordinación, de articulación que se ha venido planteando y que el Partido Comunista ha levantado con mucha fuerza durante estos años. Es decir, no esperar a ver que el gobierno nacional emita y plantee unas soluciones para que sean acompañadas por el pueblo. El pueblo organizado, tenemos que ser protagonistas y partícipes activos del debate, de la discusión y la construcción colectiva de las propuestas, de las políticas a ser impulsadas. Porque como decimos, la solución a estos problemas no dependen solo del gobierno, dependen en particular, con fuerza, del papel que juguemos el pueblo organizado. Y por ende, el pueblo organizado tenemos que ser partícipes activos de la construcción de esos planteamientos y de esas políticas. Eso es parte del planteamiento que venimos haciendo desde el Partido Comunista
de Venezuela. Y de ahí la necesidad que en coordinación y articulación con el gobierno nacional podamos darle profundidad conceptual, programática, estratégica a las propuestas y los planteamientos para poder avanzar y solventar la situación que estamos viviendo. Porque, como hemos dicho, hay algunos aspectos que en nuestro criterio el gobierno viene avanzando paulatinamente, algunos aspectos con los cuales incluso coincidimos en planteamientos que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, en torno a la necesidad de la reestructuración, del rescate, ¿a qué reestructuración? El rescate y la reconstrucción de una red popular de distribución de alimentos y bienes de consumo masivo para nuestra población. Hay algunos elementos sobre ello que el gobierno nacional ha expresado, ha anunciado, pero falta en nuestro criterio, por ejemplo, entender que los procesos que tienen que tener de desarrollo, que tiene que tener la reconstrucción de esa red pública de distribución, involucra que simultáneamente vayamos optimizando, vayamos como gobierno y como pueblo organizado, lo que hay actualmente. Es decir, no esperar a que en un mes, dos meses, seis meses se construya esa red pública masiva de distribución. Mientras se va construyendo, optimizar la situación que hay. Por eso es que no se puede permitir que quienes hoy son partícipes activos de la situación lamentable por la que está pasando una parte importante de nuestro pueblo, con esas colas que se están sufriendo diariamente, se les deje actuar libremente. Y no puede ser, lo decimos del Partido Comunista de Venezuela, llamándoles a esos empresarios millonetti, llamándolos a que surja en ellos la vena patriótica y la vena humanista. No, porque el empresario no tiene alma. El capital, la burguesía, no tiene sentimientos patrios, no tiene sentimientos humanos. El accionar que desarrolla no es para beneficio de la gente que está pasando necesidades, ni se les va a poder llamar a que ejerzan realmente acciones, aunque mucho se habla hoy de responsabilidad social y un montón de cosas, pero no es así. El papel de este gobierno, si levanta banderas, como lo ha hecho, banderas revolucionarias, banderas patrióticas, banderas bolivarianas, es ponerlos a derecho. Y hay suficiente legislación nacional en nuestro país para ponerlos a derecho. No necesita ponérseles a firmar un papelito como si fuera un pacto de honor. Que cumplan la ley. Y el gobierno nacional tiene las instituciones, tiene los mecanismos, tiene las estructuras para poder hacer ello. Y por eso es absolutamente fundamental que ese proceso se desarrolle en estrecha articulación con el pueblo organizado, el pueblo revolucionario, porque también nos las estamos jugando de manera directa con este proceso. Porque somos no solamente el pueblo organizado, los primeros beneficiados de todo lo que se ha ido avanzando, sino que también tenemos esa visión estratégica de que esto que se está construyendo hoy no es solo para las actuales generaciones, sino para las próximas generaciones de venezolanos y venezolanas.